Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Organes. En este vídeo queremos enseñaros un detalle de uno de los ejemplares de argán que tenemos adultos. Fijaros, ya le hemos mostrado muchas veces en anteriores ocasiones. Y fijaros cómo en este caso, hace unos 2 años, le realizamos una poda bastante fuerte en una de sus ramas inferiores, ya que era extremadamente baja y nos dificultaba bastante la cosecha de los frutos de argán. Entonces, en este caso lo que hicimos fue, con la motosierra, cortarle toda esta rama, que es de un grosor bastante considerable, fijaros, debe tener unos 10 centímetros, y le aplicamos, en su momento, hace unos 2 años, la pasta cicatrizante. Como ya os hemos comentado en varios vídeos anteriores, pues evidentemente, cuando son heridas y cortes muy grandes, es recomendable usar esta pasta para que no se infecte, ya que podría coger hongos o bacterias. Entonces le aplicamos hace 2 años la pasta y fijaros cómo en estos 2 años el propio ejemplar ha empezado a desarrollar la corteza lateral del corte y fijaros cómo va a ir tapando poco a poco la poda que le realizamos. Fijaros cómo ahora ya lo que es el perímetro del corte está totalmente tapado por el crecimiento de la corteza y poco a poco esta herida se irá cerrando. No ha sufrido ninguna infección y está creciendo perfectamente el ejemplar. Recuerda, como os hemos comentado en otros vídeos, es importante que cuando realicéis cortes grandes de las ramas más gruesas le apliquéis una pasta cicatrizante para desinfectar la herida y protegerla de futuros patógenos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.